Muy buenas tardes, estudiantes. Buenas noches. Un gusto reencontrarnos con ustedes. A ver, vamos a ver. Muy buenas noches. ¿Me visualizan? ¿Me escuchan? Miss, buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que nos estemos reencontrando el día de hoy. Vamos a darnos un minutito porque todavía veo que somos 40 y tantas personas. Pero nos damos ese minutito para poder empezar bien esta actividad del día de hoy. Desde acá, dándole la bienvenida a cada una de ustedes en este quinto ciclo, con este curso muy bonito que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Muy bien, en todo caso, nos damos unos minutitos, un minuto más y damos inicio a la clase del día de hoy. Gracias. Muy buenas noches, ahora sí, ya pasó el minutito. Qué bueno que nos hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos nuevamente con ustedes. Gracias también por la puntualidad. Y bueno, felicitarlos porque ustedes están haciendo un nuevo avance, un nuevo peldaño en su carrera de educación inicial. Muchos éxitos desde acá, desde mi parte, para cada uno de ustedes. Esperemos que se mantenga este mismo grupo. Ustedes han sido bastantes el semestre pasado. Así que esperemos que en este nuevo semestre ustedes puedan mantenerse y bueno, seguir en este camino que ustedes han elegido. La bienvenida a este curso, como les mencionaba, es un curso muy interesante. Tiene que ver con todo este proceso de desarrollo en cuanto al pensamiento, cómo influye el pensamiento desde la primera infancia. Este va a ser una clase introductoria donde vamos a conocer algunos términos, los objetivos netamente de la clase, lo que se espera que ustedes al término puedan consolidar en sus aprendizajes, en sus conocimientos y que, como les decía, este es un peldaño más para la carrera que han elegido. La bienvenida el día de hoy, 23 de agosto 2023, a cada una de ustedes y vuelvo a recalcar, siempre esperando lo mejor de ustedes, ¿no? Como recomendación. Ya me imagino que les han mencionado sobre las normas de convivencia de la clase, ¿no? Tratemos de que podamos participar vía chat o también con el audio, ya que nosotros somos un grupo pequeño, hasta el momento me parece que somos pequeños. Lean bien las informaciones que se les está brindando en los PPTs, en los materiales, cuando tengan que hacer la presentación de alguna evidencia, ¿no? Y si bien es cierto, vamos a continuar
con el proceso de evidencias en cuanto a fotos, a videos, algún mapa conceptual, algo por ahí que ustedes tengan que presentar. Recuerden que es con un medio de un tiempo de anticipación. Así que lean, por favor, y si es que A o B tienen algún inconveniente en cuanto a las asistencias, comuníquenlo directamente con la mentora Annie, quien va a ser responsable de ustedes y que va a estar también a cargo de todo el tema que les pueda apoyar si es que ustedes lo requieran, ¿no? Recuerden que también el tema de la plataforma es directamente con ella. Puedan coordinar si es que aún no puedan ingresar o tienen cierto tipo de dificultades. Muy bien, chicas, así que avanzar. Esta es una noche muy productiva. Como les decía, vamos a conocer qué implica este curso, cómo nos va a ayudar y en la medida posible lo que ustedes también pueden aportar, ¿no? Recuerden que su participación es muy importante, es valiosa, complementa lo que con sus experiencias complementamos la clase, ¿no? No solamente es que yo les dé la información, sino que ustedes también puedan seguir participando con sus experiencias, con sus ideas, con sus opiniones. A veces distintas, a veces similares, pero toda información que pueda provenir en este curso se respeta y también se toma en cuenta. Muy bien, en todo caso, estoy saludando también a las chicas que están escribiendo en el chat. Muy buenas noches. Qué bueno, desde Ruth Coricasa, Julia Champi, Claudia Chávez, Elizabeth Quesada, Karen Tania Galarza, Nancy Machaca, gracias. Esperemos que también las demás sigan escribiendo, Nancy también, Flor de María Castañeda, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar. En todo caso, vamos a iniciar. Espero que puedan visualizar. Vamos a hacer una pequeña actividad mientras también ingresan los demás. Es una pequeña gimnasia cerebral. Es lo que ustedes van a ir descifrando este mensaje. Recuerden que es como algo que ustedes les acomode, las motive también, ¿no? Y empecemos con buen pie nuestras actividades. En todo caso, mientras vamos esperando y también vamos ya tomando la rienda del curso, lo que vamos a hacer es descifrar. Es parte de nuestra actividad del día de hoy. Recuerden que esta información lo escriben en el chat, si es que lo han logrado, si es que lo han conseguido, para dar la oportunidad a las demás compañeras de que también puedan darse el tiempo de descifrar el mensaje. Muy bien, lo que tenemos que hacer es reemplazar los números por las letras que nos están faltando. Listo. En todo caso, cuando lo tengan ya realizado, ya saben qué es lo que tienen que escribir en el chat. Qué gusto también, Nirvana, volverte a ver. Y creo que para todas también ha sido un gusto. Y para mí, a nivel personal, que ustedes sigan avanzando, ¿no? Esperemos que sigan avanzando. Tal vez alguna se quedó en el camino. Esperemos que sean muy pocas. Que se pueda solucionar algunos temas y que puedan continuar con la carrera. Listo, Merlinda ya lo hizo. A ver, Dina Cercado, Merlinda, Julia Champi, Ruco de Casa, Dalila también, Judith Barcos, Sara Lolita Surco, qué bueno también que estés acá, Sara Lolita, Judith Barco también. A ver, ¿quiénes más están consiguiendo, digamos, descifrar el mensaje? Rosa Yasmín también. Recuerden, lean, tienen que reemplazar los números por letras. A ver, Claudia Araceli, Nirvana, Magali, Karen Galarza, Geraldine también lo ha realizado. Qué bueno que estén continuando, chicas, en la carrera. Blanca Cheli, Marta Castillo, Estrujilda también. Qué bueno, ahí estamos pendientes de ustedes. Hasta Estrujilda nos hemos quedado. Paula Mendoza también lo ha logrado. Listo, qué bueno que estemos así conectadas. ¿Alguien más que desee dar su mención de que ya lo realizó? Nos Y hemos dice mi. quedado. Karen Galarza también, Mailene, logrado. Muy bien, en todo caso, a ver.
Veo que algunas alumnas tienen alguna dificultad con la señal, que van y vienen, ¿no? Esperemos que se vaya acomodando también la red en sus lugares. Entonces, Karina también lo ha realizado, Elizabeth Quesada. ¿Quién más? A ver. ¿Alguien más? Estamos en una pequeña dinámica con ustedes. Janet también. Lograda Alexandra también. Qué bueno. Entonces, vamos a darle apertura a lo que menciona esta frase, ¿no? Es más que todo para que nosotros podamos trabajar nuestro cerebro. Es una actividad muy interesante y es simplemente que en la vida no hay que dar explicaciones. Al final, la gente entiende lo que quiere entender y lo que le conviene, ¿no? Es parte de este mensaje. Y disfrute, creo que en sí lo que nos hace mención este mensaje es que podamos disfrutar de nuestras vidas siempre y cuando no lastimemos a otras personas ni nos lastimemos a nosotras mismas, sigamos siempre en armonía. Tú transmites armonía, de hecho vas a recibir ello. Y que siempre oxigena tu cerebro con cosas positivas, siempre con optimismo y a pesar de algunas situaciones negativas, siempre hay una luz así en el fondo del camino, que nos motiva a seguir avanzando. Gracias, chica. Creo que la gran mayoría ha podido participar de esta actividad. Recuerden que es una dinámica nada más. Si gustan, también lo pueden compartir a alguna persona que deseen que también haga la reflexión del caso. En todo caso, hemos descifrado el mensaje. Para algunas de ustedes hay un mensaje también, muy aparte que lo que yo les he mencionado, porque es mi percepción. No sé cuál sería la percepción de las de otras alumnas. A ver, ¿qué es lo que podría mencionar? ¿Alguna información, algo que desean transmitir en relación a esta frase? Ya lo hemos descifrado, pero ese contenido me gustaría que tal vez alguna de ustedes lo pueda hacer mención. Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Te escuchamos? Miss, el mensaje que nos da, creo que nos quiere dar a entender que no debemos de vivir quizás pendiente de lo que la gente pueda opinar de nosotros y más bien ser como nosotros queremos ser. Y no depender de las opiniones de los demás, sino vivir nuestra vida con lo que a nosotros nos hace bien, ¿no? Con lo que nosotros disfrutamos de nosotras. Eso lo entiendo, Miss. Muy bien, gracias también por tu participación. Felicito también tu iniciativa para que también las demás participantes también quieran motivarse a mencionar alguna reflexión sobre este tema. ¿Alguien más que desea dar una opinión? Flor María Castañeda, pero tu audio no Miss, está prendido. buenas noches. ¿Me Buenas noches. escucha? Sí, y luego está Lolita, ¿ya? Ok. Sí, Miss, ¿me escucha, Miss? Sí. Te escuchamos, Flor. Ya, Miss. Bueno, con la frase, Miss, con la reflexión, quiere decir, ¿no? Hay que hacer lo que a nosotros, lo que nos guste, lo que queremos hacer, sin hacer caso, lo que digan los demás, ¿no? Como de decir, ¿no? Que no nos importa, dicen, no hay que seguir adelante por nuestro propio esfuerzo, hacer caso a la opinión de los demás, lo que tiene. Okay. Me parece que ha estado fallando tu señal, Flor. Lo has estado mencionando
digamos, según tu percepción, que hay que disfrutar la vida sin importar lo que digan las demás personas, siempre y cuando tú hagas algo positivo, ¿no? Algo interesante, algo bonito. Gracias, Flor de María. Espero que todo esté bien con la señal en el transcurso. Vamos a escuchar a Sara Lolita. Sara Lolita, ¿te Buenas escuchamos? noches. Buenas Buenas noches. noches, maestra. Buenas noches, compañeras. Sí, ¿no? Nos quiere decir de que en esta vida no nos gastemos dando explicaciones a personas que no quieren entender prácticamente de que hay gente que nos pasamos, ¿no?, nuestro tiempo tratando de hacerle entender de esta manera o si no es de esta manera, como que la vida es muy corta para estar ahí viviendo de la persona, ¿no? Si te entiende o no te entiende, ya a un lado, nosotros hay que seguir estudiando, hay que seguir logrando nuestra meta, ¿no? Porque al final de cuentas siempre va a haber obstáculos en el camino, pero no nos hay que rendir. Eso va, creo, para todas nosotras también, maestra. Gracias. Gracias a Darolita también por la información, por el comentario y también la motivación que con tus palabras realizas a tus compañeras. A seguir, no hay que detenernos solamente para descansar un poquito. Y la última persona que levantó la manito fue Luz Elena. Luz Elena, ¿te escuchamos? Mis buenas noches compañeras. Bueno, aquí dice que en la vida no hay que dar explicaciones, ¿no? O sea, nosotros no tenemos por qué quizás darle explicaciones a mucha gente que no le interesa saber quizás de nuestros problemas, ¿no? Sino que más bien nosotros mismos tenemos que tratar de solucionarlos, porque a veces quizás los problemas que tengamos y contarles a otras personas lejos de podernos ayudar, de repente a veces nos llevan a un vacío, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo entender, mis. Gracias, gracias Luz Elena también por la información. Felicitarlas también por esta iniciativa. Y recordemos que toda acción también lleva a una reacción, ¿no? Todo lo que yo hago genera de que algo también pueda suceder, una consecuencia. Así que hay que tener mucho cuidado con las actividades o con las cosas que voy realizando. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. En todo caso, hemos conocido un poquito sobre esta, digamos, reflexión de este mensaje, de esta frase que nos invita a continuar, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. Vamos a manifestarles cuáles son los objetivos o el objetivo central, el principal de este curso. El objetivo central es que nosotras o ustedes podamos comprender el proceso de desarrollo del pensamiento en la primera infancia, desde el análisis y la reflexión de diversas teorías del desarrollo para generar condiciones y oportunidades que favorezcan en los niños y el desarrollo de sus habilidades cognitivas básicas. Lo que vamos a hacer es un pequeño análisis, vamos a conocer algunas, digamos, vertientes, algunas teorías, pero también vamos a enfocarnos a conocer cuáles son esos procesos de aprendizaje, ¿no? Esos procesos cognitivos que van a ayudar a favorecer, digamos, el aprendizaje. Dentro de esos procesos, nos vamos a hacer mención de que podamos ir investigando sobre el tema de la atención, la concentración, la memoria, que influyen bastante en el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir conociendo a lo largo de estas semanas que vamos a estar acompañándonos. No es un curso difícil, no es un curso complicado, más que todo necesitamos de ustedes su propio análisis. Así que yo les sugiero bastante que estén pendientes de las clases. Si A o B tienen ciertas dificultades con el ingreso, recuerden que las clases se graban y que puedan tener, digamos, la información en su momento, ya sea de manera por el video y también por el material que se les brinda, ¿no? Que es el PPT de la clase, el PDF. Muy bien, entonces ese es el objetivo y vamos a ver la siguiente parte. ¿Cuáles serían los objetivos específicos, los objetivos que van a acompañarnos a lo largo de estas semanas? Tenemos cuatro muy importantes que quiero hacerles mención. El primer objetivo específico tiene que ver con qué, bueno, con revisar las teorías y las propuestas más relevantes del desarrollo del pensamiento. Tenemos que conocer algunos autores, algunas teorías que nos van a ayudar a tener esa información, esa base para continuar lo demás. Siempre es bueno tener la teoría para luego pasar a la práctica. Eso sí es algo muy cierto,
para todas en general. Bien, a ver, ¿alguien tiene alguna dificultad con el audio? ¿Me parece? Recuerden, por favor, que sus audios tienen que estar apagados, salvo alguna intervención que deseen, pueden levantar su manito para poderlas escuchar. El segundo objetivo específico tiene que ver con conocer las habilidades cognitivas, entre ellas la percepción, la atención, la concentración, memoria y procesos básicos para la construcción y la organización del conocimiento, es decir, la observación, la comparación, la clasificación, entre otros. Entonces, estas habilidades tenemos que conocerlas, no solamente menciona que atención y concentración es estar atentos y concentrados, sino que implica una definición más, ¿no? Más profunda, que generalmente nosotros no lo tocamos tan exhaustivamente, solamente hacemos mención de algo breve. En cuanto a la memoria, por ejemplo, generalmente la definición es que nos estamos recordando de algún hecho, de alguna situación y lo ponemos en práctica, pero lleva una información más profunda. Así que vamos a ir conociendo estas habilidades cognitivas y también los procesos básicos para la construcción y la organización. Dentro de ellos están la observación, la comparación y la clasificación. Un tercer objetivo tiene que ver con la reflexión o reflexionar sobre la importancia de las actividades de exploración y de manipulación. Es decir, que los niños tienen que estar, digamos, experimentando, tocando, y eso se da a través de su actividad motriz para el desarrollo del pensamiento en estos primeros años de vida. ¿Qué tan importante es este tipo de actividades? Que también lo podemos considerar sensoriomotrices o sensoriomotrices, o que tiene que ver netamente con la parte sensorial, que va a influenciar en el desarrollo del pensamiento en estas primeras etapas del desarrollo del niño. Entonces, eso también lo vamos a ir identificando, también vamos a ver algunas propuestas de ustedes, algunas actividades lúdicas, podríamos también considerar propuestas que van a favorecer al desarrollo del pensamiento del niño. Muy bien, y un cuarto objetivo está en relación a que podamos valorar la importancia de observar las características, las necesidades y las diversas formas de aprender de los niños en relación al espacio, los objetos, para promover el desarrollo de su pensamiento y desde una visión integral. Entonces, es muy importante conocer las características de los niños. Si bien es cierto, cada etapa tiene características muy distintas, el niño de 3, el niño de 4, el niño de 5, hasta el niño de 6 tienen, digamos, grados de madurez, actividades que van a ir realizando conforme van creciendo, que va desde lo más simple a lo más complejo, y todo va por etapas, todo va por procesos. Entonces, igualmente sin excluir a los niños de 2 años, ¿no? También, toda la primera infancia hasta los 6 años tienen cosas muy interesantes que tenemos que ir conociendo o que más que todo recordar, porque ya esos temas, como que en esta parte de las características de los niños de ciertas edades, ya lo tienen, digamos, marcadas, informadas, ¿no? Pero más que todo vamos a hacer esa valoración de esta importancia. Entonces, hasta acá, alumnas, ¿cómo ven el curso? ¿Lo ven complicado? ¿Parece o no parece? ¿Me lo pueden informar? ¿Me pueden mencionar? Hasta acá, mencionando los objetivos, ¿cómo ustedes ven el curso? Mientras que Nirvana nos había escrito de que debemos de vivir la vida a plenitud, ya que no somos monedita de oro para agradarle a todo el mundo. Con tal que no hagamos maldad a nadie, debemos siempre de confiar en nosotros y no dejar llevarnos por lo que digan u opinen el resto. Gracias también, Nirvana, por el comentario en relación a la primera actividad, ¿no? A la primera dinámica. Muy bien, en todo caso, conforme hemos ido revisando los objetivos, tanto general y los específicos, ¿alguna información, algo que desean compartir, comentar? Recuerden que ustedes también van a hacer trabajos individuales, que de preferencia son los individuales en los tiempos oportunos, que son parte de sus evidencias. Igual hay evaluaciones como la rúbrica, el cuestionario y también la participación de ustedes dentro de la clase, ¿no? Ya sea de manera verbal o escrita, todo es muy importante
considerar. Bien, ¿alguien más que desee dar alguna opinión sobre los objetivos hasta el momento del curso? Parece que está todo bien, que no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a continuar. Voy a compartir por acá. Entonces, conociendo o desde el enfoque de las competencias o por competencia, vamos a darnos cuenta que vamos a ir reflexionando sobre lo importante de privilegiar enfoques y prácticas educativas que promuevan el desarrollo de las habilidades del pensamiento en los niños. Aprender a pensar. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir motivando constantemente. Los niños pueden aprender, no tanto depender en una primera instancia tal vez en una primera instancia del adulto, pero conforme el niño va experimentando, va investigando, va observando, va generando también un propio aprendizaje. Entonces, lo que se pretende es que ustedes o en general podamos enseñar a los niños a que ellos puedan aprender desde las actividades más significativas, más sencillas también, y que de hecho va a dejar huellas en este proceso de desarrollo, dejando de lado también los aprendizajes memorísticos y repetitivos. En todo caso, si bien es cierto, antes funcionaba este tema de ser memorista, ahora no nos funciona. Lo que nos funciona es que cada uno de nosotros dé a su propia, digamos, perspectiva, que mencione, que dé opiniones, que dé su punto de vista y que en algún momento un tema X se toque después de acá un cierto tiempo, este estudiante pueda recordarlo y pueda, digamos, darle a entender con sus propias palabras, es decir, generalizar lo que él ha aprendido en un momento, en otros momentos que se puedan dar, ¿no? Entonces, lo que se busca es que no seamos memoristas, que no seamos repetitivos, sino que experimentamos, conocemos, tratemos de seguir investigando. Con ellos nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuestro pensamiento, ir un poquito más allá. Entonces, creo que eso de Lolita nos dijo que hasta el momento el curso se veía interesante. Gracias. Esperemos que para las demás sea de la misma manera, que no sea tan complicado. Vamos a continuar. Listo. Como les decía, veo que las chicas van y entran. Espero que todo vaya bien con la señal. A veces es complicado en ciertas horas, pero espero que estén. Recuerden que esta primera clase tiene que ver más que todo con la información del curso. Los temas que ustedes ya se están dando cuenta, que es lo que vamos a ir trabajando a la larga de las sesiones, tiene que ver con teorías, tiene que ver con autores, en algunos casos tiene que ver con la importancia del juego también en un momento determinado, conocer los procesos cognitivos, eso nos va a ayudar muchísimo en esta parte del curso. Entonces vamos a seguir avanzando. Y lo que se busca es que para lograr el pensamiento, en este caso, tenemos que trabajar el aprendizaje, la resolución de problemas y la construcción de conocimiento a partir de algo muy importante y que para nosotras como docentes de educación inicial es la base para los demás aprendizajes. Tiene que ver con la interacción y la acción con su entorno a través de la exploración de la actividad autónoma del juego. Entonces, nosotros estamos, digamos, con una gran responsabilidad, con una gran labor que tenemos que ir enfrentando porque estamos siendo mediadoras, en este caso, de que el niño pueda interactuar, de que pueda investigar, explorar, tener actividades de manera autónoma para lograr este proceso de desarrollo en cuanto al pensamiento, ¿no? Y dentro de ellos, el juego es nuestra mejor herramienta para llegar a nuestros estudiantes. Muy bien, en todo caso, ¿alguien más que desee complementar algo, por favor, me indican? Me parece que todo está muy bien porque no hace mención, espero que estén ahí también. Y veo que estamos avanzando también con la asistencia de ustedes. No se olviden, por favor, que tienen que también renombrarse, colocar sus nombres y sus apellidos para que se les pueda identificar de manera más rápida, ¿no? Si ponen un nombre, a veces es complicado identificarlos. Entonces,
Lo que se busca con este desarrollo del pensamiento es que los chicos no solamente aprendan por aprender, sino que ellos puedan vivenciar ese aprendizaje. ¿Y cómo lo van a vivenciar en esta etapa? A través de la manipulación, de la observación, de la experimentación que se va realizando con actividades netamente lúdicas. Todo empieza a través del juego y con ello el niño en esta etapa va a aprender mucho más. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Y acá la pregunta para todas en general, las que deseen pueden responderlo, es ¿qué es el pensamiento? ¿Alguna información? ¿Algo que ustedes quieran mencionar? Por ejemplo, yo les defino algunas, ¿no? Lo que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Esa es una definición. Productos elaborados por la mente. Fenómeno psicológico, racional y objetivo derivado de pensar para la solución de problemas. Y el siguiente, actividad y creación de la mente. Entonces, ustedes revisando estas definiciones, ¿qué consideran? Tal vez ustedes puedan considerar una propia. ¿Y cuál sería? En todo caso, la pregunta va de la siguiente manera. Para ustedes, ¿qué es el pensamiento? Si nos partimos de estas definiciones que les presento, ¿ustedes cuál, no sé, podrían ampliar, ¿no? Tal vez de las que yo les presento, hay algunas que les llamen más la atención y desean ampliar un poquito más. Agregar algo más, ¿no? Por ejemplo, si yo digo productos elaborados por la mente a través del juego, también podría considerarse actividad y creación de la mente por medio de la manipulación, de la exploración, también, ¿no? Va a depender de cada uno. Así que la pregunta, chicas, para que lo escriban en el chat, si gustan o si alguien quiera compartirlo de manera verbal, es ¿qué es el aprendizaje? El pensamiento, perdón. Lo pueden escribir y así vemos su participación. Mis, el pensamiento también es de formar ideas, ¿no? Para que podamos realizar con los pequeños en aula, estando en clase. Así es, también es generar ideas, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de que ustedes puedan preguntar o hacer una lluvia de ideas, estamos, digamos, recibiendo esas ideas de sus pequeños y estamos, digamos, recabando esa información que ellos tienen previamente, que en el proceso yo amplíe más esa información, también puede ayudar muchísimo en ese desarrollo del pensamiento. Gracias, Elizabeth. Bienvenida también a la clase. ¿Alguien más? Por ejemplo, acá veo el mensaje de Karen Galarza que nos dice que la imaginación y creación a través del pensamiento, ya, en todo caso, la pregunta ¿qué es el pensamiento? Puede ser a través de la imaginación y de la creación. Dalila nos dice, producto elaborado por la mente al realizar dibujos utilizando la imaginación. Muy bien. Bien, ahí vamos adecuando. ¿Quién más desea compartir? Está, ahí está, estaba que se colgaba. A ver, acá tengo tres mensajes, qué bueno. Nos dice Ruth, el pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención sexual y la razón. Gracias, Ruth. Esto el pensamiento es la activación de la mente a través de la manipulación de algunos objetos y van creando sus propias ideas. También muy interesante. Marta Castillo, el pensamiento es lo que sentimos y lo expresamos mediante lo que hacemos a diario. Gracias, Edith Patilla. Son ideas, recuerdos voluntarios o involuntarios, puede ser parte del pensamiento también. Y acá me parece que también estamos hablando un poquito de la memoria. ¿Alguien más que desee participar? Listo. Agradezco también la iniciativa, las ganas de querer compartir lo que están pensando. Si bien es cierto, al hablar de pensamiento es algo, digamos,
que es amplio, porque puede ser muchas informaciones, cada una tiene un punto de vista distinto, pero vamos llegando a la manera, ¿no? A lo mismo de que, en este caso, los niños van aprendiendo a través de la experimentación. Van creando, van jugando y ahí también está generando un pensamiento o el pensamiento. Luz Elena nos dice, es una operación mental que realiza el cerebro para procesar información. Nancy nos hace mención, Nancy Mechan, facultad que tiene el ser humano para tener ideas, pueden ser pensamientos críticos y también reflexivos. Ajá. Y lo que ustedes están haciendo ahorita, estamos reflexionando, ¿no? No estamos haciendo una crítica, sino que estamos haciendo una reflexión sobre este punto. Gracias. Bien, ¿alguien más que desea participar, que nos quiera decir algo? Me parece que no. Que vamos a seguir avanzando entonces. Entonces, tenemos claro que el pensamiento, de hecho, es algo que se elabora, ¿no? En nuestra mente, que tiene que ver mucho con lo que yo voy experimentando, voy generando mi pensamiento. Alexandra Condode nos dice que es el pensamiento, es una disposición, ¿eh? Es una disposición natural de una persona y el pensamiento es el proceso de una persona para proyectar ideas. ¿Okay? Gracias también. Entonces, felicito, felicito mucho su participación. Vamos a ver acá, en todo caso, el siguiente punto. Por lo tanto, si hablamos de pensamiento, es decir, el desarrollo del pensamiento es aquella capacidad propia que tiene la persona, el ser humano, que se va desarrollando despacio y naturalmente con la maduración. El niño va madurando, conforme va pasando el tiempo, va experimentando también, así que va generando su propia capacidad en cuanto al pensamiento. Pueden ser estimuladas por la acción externa, es decir, por algún estímulo, que es la educación, para orientarlos y también para potenciarlos utilizando estrategias que estimulen la comprensión y el aprendizaje. Y creo que va más allá de esa reflexión. Se va estimulando desde la parte emocional, desde el trato que uno le pueda brindar a nuestros estudiantes. En todo caso, el pensamiento va integrado también, va de manera integrada, ¿no? La persona es un todo, es pensamiento, es emoción, es sentimiento, es conducta. Entonces, se va integrando lo que yo pienso como parte de mi desarrollo a mis acciones, ¿no? Y a mi entorno también. Entonces, ¿qué tan importante es que este entorno externo es lo que me va a ayudar a seguir desarrollando mi pensamiento? Si este niño o si esta persona no tiene buenos estímulos o no está estimulado, va a ser algo complicado que pueda desarrollar ese pensamiento, ¿no? O lo va a hacer, pero de una manera más lenta a lo que pueda hacer un niño o una persona que reciba la estimulación o la educación en el momento oportuno. Entonces, vuelvo a recalcar, ustedes tienen una gran labor de ser mediadoras, de llegar a sus estudiantes para desarrollar ese pensamiento. Ustedes llegan a los estudiantes, pero también van a llegar a las familias. Recuerden eso, algo muy importante. No descuiden el trato, el diálogo con la familia. Mailene nos dice, el pensamiento es una capacidad que tienen las personas para de formar ideas, ¿no? Y bueno, igualmente Blanca nos dice, el pensamiento nos permite crear ideas, representaciones en la mente en base a lo que se percibe del mundo a través de los sentidos. Gracias. Flor María también nos hace mención de que el pensamiento es el resultado de la acción del pensar en base a lo que se ve y se conoce y se siente. ¿Listo? Muy bien, recuerden sus audios tenerlos apagados, por favor, Merlinda, tu audio. Ya está, listo, vamos a seguir continuando. Entonces, recordemos que todo lo que estamos viendo hasta el momento es que el desarrollo del pensamiento es aquella capacidad que tiene la persona que se va desarrollando, entre comillas, despacio, lento y de manera natural a través de la maduración. Esa maduración es a nivel del cerebro, a nivel físico también, y va acompañado de ese apoyo externo, que es la educación,
de cómo está orientado este niño va a ayudar muchísimo a seguir trabajando este desarrollo de su pensamiento y de hecho va a estimular y va a apoyar muchísimo en su aprendizaje. Alguien más creo que había escrito por acá. Denali nos dice que el pensamiento son los procesos cognitivos conscientes que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial, ¿no? Recuerden que estamos en una etapa donde los niños aprenden muchísimo a través de los sentidos y eso pues siempre tratemos de tener como actividades en nuestras sesiones. La parte sensorial no lo descubre. Y bueno, vamos a conocer también que hay distintos pensamientos o formas de pensar, distintos tipos, y de los cuales voy a hacer mención algunos, porque luego vamos a tener una clase netamente de ello. De cuatro principales tipos de pensamiento tenemos el pensamiento deductivo. Tal vez esa palabra en algún momento lo hemos escuchado y nos ha confundido. Al hablar del pensamiento deductivo, hace mención a la parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos muy particulares. Es decir, yo deduzco que, o yo pienso que, entonces es a partir de afirmaciones, ¿no? En función a lo que está a nivel general. Inductivo no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos construye sus ideas generales. Eso es a nivel de pensamiento inductivo, ¿no? Se basa en los casos netamente que se ha vivenciado. A nivel de pensamientos lateral o creativo, se juega a crear soluciones originales y únicas ante los problemas mediante el cuestionamiento de las normas. ¿Por qué está sucediendo ello? ¿Y qué es lo que yo podría hacer para solucionar este tema? Y generalmente los pequeños, los niños, están en este tipo de pensamiento creativo. Ellos tienen unas ideas muy prácticas, muy rápidas también, para solucionar problemas muy particulares. Así que ese es el pensamiento a nivel lateral o creativo. Y el siguiente tiene que ver con el pensamiento analítico, que es crear piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega también a conclusiones, viendo el modo en el que se interactúa entre sí estos fragmentos. Va analizándose cada parte y con ello se va creando el propio, digamos, pensamiento, ¿no? Se va analizando cada parte, se hace la reflexión del caso y con ello consigo el pensamiento en sí. Entonces, esos son algunos tipos de pensamiento, el deductivo, inductivo, analítico, creativo, que vamos a también a conocer en el transcurso de nuestras sesiones. Muy bien, chicas. Entonces, hasta acá, ¿algún comentario, alguna información? Espero no confundirlas. Ver, veo en el chat. ¿Listo? Bien, recuerden sus audios, por favor. ¿Quién tiene el audio prendido? Dina es la que tiene el audio. Vamos a silenciar a Dina un ratito. Listo, vamos a continuar entonces. Jane nos dice, el pensamiento es la forma de pensar, analizar en base a lo que uno conoce, ¿no? Ideas y reflexiones, etcétera. Y también uno tiene que ver, bueno, lo podemos ir relacionando ya en esta etapa a todo lo que nosotros hemos vivido, a esas experiencias que hemos tenido, buenas y malas, nos ayudan también a seguir desarrollando el pensamiento. A lo largo de nuestra vida hemos pasado todos estos procesos, desde lo más pequeñito que ha sido, pues a través del juego, a lo que estamos haciendo a lo largo de esta etapa, ya en muchos casos adulta o joven, ¿no? Entonces, este desarrollo, si bien es cierto, tiene un inicio, esperemos que no tenga un término, no lo tiene, pero hay que tratar de trabajarlo, ¿no? Entonces, es muy importante que leamos, y es muy importante que estemos siempre en constante capacitación, que estemos informando. Eso nos ayuda muchísimo a aclarar nuestras dudas, a conocer y también pues a plasmarlo con nuestras creatividades. El pensamiento también creativo, si bien es cierto, implica las formas rápidas de tratar de solucionar un tema, también implica lo que yo puedo hacer para crear diversas cosas. Por ejemplo, ustedes son expertas en la gran mayoría de casos en hacer manualidades, creaciones, detallitos para los pequeños. Esa es parte de su pensamiento creativo. Entonces, eso lo tienen muy desarrollado.
Ustedes, en otros casos, no. Hay personas que no lo tienen tan desarrollados, tal vez tengan otros, pero en el caso de ustedes, como docentes de educación inicial, están muy bien empapadas en ello, ¿no? Y lo van a seguir desarrollando. Así que a seguir avanzando, chicas, en ello. Muy bien, continuamos con el otro PPT. Ahí está. Entonces, acá vamos a hablar un poquito del niño y el pensamiento, ¿no? Al hablar del pensamiento, recuerden que comienza desde su nacimiento y también de sus experiencias con el mundo irán aumentando su capacidad para pensar. Aquí no solo tiene un papel importante la capacidad propia innata para desarrollar su pensamiento, sino la educación, que la educación tiene un papel clave para poder orientar, estimular y potencializarlo. Así que el niño desde que tiene, digamos, ya está en el día de vida, está desarrollando su pensamiento a través de esas experiencias, entre comillas, simples, como el trato con la mamá, como el gorgojeo, como el hecho de coger algún objeto, como tratar de hacer algún sonidito, etcétera, está desarrollando este proceso. Y dentro de ese proceso va a llegar la etapa donde el niño va a tener que ir, digamos, aprendiendo más, conociendo más, desarrollándose más con la educación. Y en nuestra actualidad, la educación ya no es tanto a partir de los 3 años, sino que también hay niños que están desde los 2 hasta el primer año de vida, ¿no? Entonces están en todo este proceso. Recordemos que las primeras etapas tienen que ver con el tema de estimulación temprana y lo otro, que a partir de los 3 años en adelante se inicia la etapa de la educación inicial. Bien, entonces vamos a seguir avanzando por acá. Si tienen algún comentario, por favor, no se olviden, lo pueden escribir en el chat. Recordemos también que el aprendizaje comienza con percepciones, emociones, sensaciones y movimientos obtenidos de un mundo sensorial, en ambientes con los que puedan realizar exploración sensoromotriz a través del juego. Entonces, el aprendizaje comienza con las cosas que nosotros podamos sentir, oler, ver, tocar, sentir ese equilibrio del movimiento, etcétera, ¿no? Probar también. Y también comienza con las emociones, con la tristeza, con la alegría, con el enojo, con la sorpresa y aquellos movimientos, ¿no? Todo tiene que ver con lo sensorial, entonces es un tema muy importante, muy interesante que tenemos que ir aplicando. Sensorial no solamente significa que el niño tenga que tocar témpera o que pinte con témpera o que toque menestras, implica más allá, darle un objetivo y un sentido. Y eso también lo vamos a ir aprendiendo. Y que estos ambientes son los que puedan realizar esa exploración sensoromotriz a través del juego. Bien, chicas, entonces ya nos damos cuenta cuáles son los temas que vamos a ir trabajando a lo largo. Hasta acá, me indican algún comentario, alguna inquietud, por favor, me mención. Espero no confundirlas, no asustarlas con este tema o con este curso. Bien, nos ¿Usted? quedamos con el. ¿Está bien? ¿Está interesante? Sí, Me Miss. quedé. Ok, gracias. Me quedé con el comentario de Jan. Igualmente, si ustedes tienen algún comentario, tratemos de hacerlo. Bien, entonces ya sabemos más o menos los temas que vamos a ir tocando. Y bueno, dentro de estos temas, como les mencionaba, tenemos a estas teorías o teóricos del pensamiento. Estas teorías, definitivamente ustedes la han escuchado y sí, en algún momento lo hemos trabajado, ¿no? Al desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que es uno de los pioneros en trabajar, digamos, parte del desarrollo del pensamiento con los periodos, con los 4 periodos básicos, ¿no? Es sensoriomotriz, que es para niños de 0 a 2 años, el preoperacional, de 2 a 7 años, las operaciones concretas, que para los 7 y 11 años de edad, y las operaciones formales desde los 12 años en adelante. Si se dan cuenta, son etapas de desarrollo muy importantes. De repente, si lo ponemos a la parte educativa, sensoriomotriz tiene que ver con el tema de cuna o estimulación temprana, preoperacional, inicial,
Operaciones concretas, primaria, operaciones formales, secundaria, ¿no? Si nos vamos en concreto con la parte educativa, con los niveles, podemos ir enmarcando en estas etapas. Cada etapa tiene sus características principales, puntuales, que lo iremos conociendo y desarrollando. Si bien es cierto, a nosotras, como docentes de educación inicial, nos interesa mucho más conocer y trabajar y poner en práctica, ¿no? El tema de los sensoromotriz y preoperacional, también es muy importante que tengamos alguna información de lo otro, ¿no? De lo que es primaria y secundaria. Entonces, él es Jean Piaget y lo vamos a conocer en su debido momento. Otro, digamos, teórico o de información muy relevante es sobre el aprendizaje significativo mencionado por David Ausubel, ¿no? Entonces, también muy interesante lo que él nos habla sobre las representaciones, los conceptos, las proposiciones. En todo caso, es un teórico que lo vamos a ir conociendo en su debido momento también. Y alguien también que vamos a ir conociendo esta teoría es la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, ¿no? Sí, lo hemos escuchado, tal vez ustedes tengan alguna información más sobre algunos de ellos que nos habla de, bueno, en este caso Vygotsky, de algunas zonas, de la mediación, de la zona de desarrollo proximal, habilidades psicológicas, funciones mentales, y espero que se me pase uno, herramientas psicológicas también. Así que esos teóricos los vamos a ir desarrollando en el transcurso, ¿no? Pero dentro de nosotros lo que conocemos, digamos, o okay, que ya tenemos la base, la información, es más que todo de Piaget. A nosotros recién vamos, en este curso, o desde mi parte para ustedes, lo vamos a ir manejando. Hasta acá, chicas, ¿alguna información? Yo quisiera hacer las preguntas, ¿no? Si ustedes tienen la información de las otras dos teorías, de Ausubel y de Vygotsky, los conocen, lo han escuchado, lo han estudiado en su momento, me gustaría que me indiquen que sí, que no. Eso me va a ayudar bastante. A ver qué me indican. El de Ausubel recién lo escucho, Miss. Bueno, de Jean Piaget, Vygotsky sí lo tenía claro. Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna información de algún, digamos, una idea previa, algún conocimiento de alguno de esos autores? Parece que no. A ver. Vamos a hacer un pequeño. Hasta acá. Entonces, me parece que todo está claro. Si bien es cierto, como les mencionaba, de Piaget tenemos más información, Vygotsky tal, también podemos tenerlo como una base, ¿no? Y bueno, el aprendizaje significativo de Ausubel. También podemos hacer mención que tenemos algunas innovaciones, algunas pedagogías que ayudan también al desarrollo del pensamiento. El caso de Montessori es uno de ellos. Que generalmente nosotros como educadoras de inicial lo tomamos como referencia para algunas actividades. Igualmente la pedagogía de Reggio Emilia también tomamos en algunas situaciones algunas sugerencias, ¿no? En el caso de nuestros pequeños. Así que también como antecedentes podemos tomarla en consideración como parte, digamos, de lo teórico, ¿no? Todo tiene un porqué en cuanto, digamos, a las actividades de Montessori y las de Reggio Emilia. Siempre hay algo, hay alguna información. No es solamente el hecho de que el niño trasvase, sino que ese niño pueda, digamos, trabajar la causa y efecto, también su periodo de espera, su tiempo de calma, entre otras cosas. Siempre hay un porqué a través de las actividades que proponen ambas pedagogías, podríamos mencionarlo, que también lo podemos ir tocando. Entonces, vamos a ver acá. Y me quedo con esta frase de este autor, a quien vamos a recordar un poquito más en alguna de las clases. Es lo que menciona Piaget, y me encantaría que ustedes también puedan mencionarme esta reflexión. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
Esto me gustaría, por favor, que tengamos la reflexión del caso para que me puedan comentar. En función de ello, ¿ustedes qué consideran? ¿Es cierto? ¿No es cierto? No sé, ¿le agregarían algo más? Me encantaría que ustedes puedan, hacerme mención. ¿Eh? El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. Entonces, ahora nuestra educación tiene que ir innovándose con la realidad, con lo que tenemos en estos momentos. Y hay cosas que se tienen que dejar de lado, ¿no? Se tienen que dejar atrás porque en su tiempo, en su realidad funcionaron. Ahora hay otras cosas que se van a implementar. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el punto de ustedes? Acá tengo una información. Dalila nos dice que todo bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el punto de vista en relación a esta frase? Si quieren, lo escriben o como Luz Elena levantó la manito, Luz Elena, te escuchamos. Bueno, según lo que dice Piaget, Miss, ¿no? Dice que el objetivo principal de educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas. Es decir, que el niño o la niña tiene que aprender a explorar, a descubrir, ¿no? A desarrollar sus propias habilidades para poder crear personas a futuro, personas responsables, personas críticas, personas sociables, ¿no? Pero la educación tiene que no se tiene que hacer como antiguo, sino como actual. O sea, ahora hay que hacer mucho a que el niño explore, como le decían, ¿no? Desarrolle sus propias habilidades. Eso es lo que puedo entenderme, según Piaget. Gracias, Lucelena. Y también según tu punto de vista, eso es muy importante, que ustedes con este mensaje puedan tener su propia idea, su propia opinión. Gracias, te felicito también y espero que también las demás compañeras puedan tomar esa iniciativa que tú no has presentado. Gracias. ¿Algún comentario más, alguna reflexión sobre esta frase, sobre este mensaje? Me indican, a ver, los estoy esperando. Miss, ¿puedo opinar? Sí, claro, te escuchamos, Karina. Pues, mis buenas noches. Ahí donde nos habla Jean Piaget, dice que, o sea, la educación es personas capaces de hacer nuevas cosas. O sea, en esta etapa, en esta época que estamos, Miss, estamos para educar a los niños a mejorar sus propios pensamientos, ¿no? Ahora estamos en un mundo de pensamiento que los niños, ellos mismos, o sea, busquen, investiguen, indaguen, y para que pueda descubrir el mundo, cómo funciona, cómo es en este mundo, ¿no? Para que descubra esto. Y esa es mi idea, eso es lo que, no sé, así dice en generación, o sea, lo que he Okay. dicho yo ayer mismo. Gracias a ti, Karina, también. Como vuelvo a recalcar, lo que yo busco con estas reflexiones es que ustedes den su punto de vista. Si bien es cierto, se dijo, pero yo también quiero opino. Tal vez pueda ser un poquito más o algo distinto, tal vez a esta versión. Gracias. En todo caso, vamos a escuchar a Elizabeth. Elizabeth, ¿cuál es tu opinión? Sí, Miss, ¿no? Como dice Jean Piaget, debemos hacer personas capaces, ¿no? Bueno, inculcar a los niños a ser más que uno, ¿no? Investigar, indagar y respetar sus opiniones, ¿no? Para que así ellos vayan investigando, como se ha dado hoy en día, ¿no? La virtualidad, que ahora estamos, ¿no? De repente estamos dejando otras cosas de lado, pero estamos inventando, ¿no? Y adaptarnos a la tecnología y de repente, pues más adelante, ya será cosas más novedosas, ¿no? Para ellos. Entonces ellos serán capaces de poder adecuarse a lo que sale, ¿no? A lo que se viene. Porque si bien es cierto, la virtualidad nos apoya, nos ha ayudado bastante, pero quizá más adelante, bueno, no sabemos los cambios que puede traernos, ¿no? Esa es mi opinión, Miss. Gracias. Gracias, Elisa. Gracias a ti también, muy cierto, la virtualidad nos ha hecho, le ha dado un giro bastante grande, ya nos estamos adecuando.
pero no significa que también no dejemos algunas cosas de lado, ¿no? Hay que seguir implementándonos, hay que seguir investigando y con ello vamos a ayudar muchísimo a los demás, en este caso a nuestros estudiantes. Gracias, Elizabeth, también valoro mucho tu opinión y también el resto de los participantes que han estado dando su punto de vista. Y Nancy Mechan, te escuchamos. Emil, buenas noches. Bueno, ¿no? Creo que ahora sí ha cambiado un poco la educación, porque antiguamente, ¿no? En la época que yo estudiaba, se hacía lo que el maestro decía, ¿no? Si el maestro decía, pon un punto a esta letra, pues les tenías que poner. Pero ahora, bueno, no, ahora que estoy trabajando y he visto también en la educación de mis hijas, de que ahora el profesor pues le enseña al niño a ser crítico, ¿no? A pensar por sí solo. Y en realidad, no como siempre en las reuniones nos recalcan, ¿no? De que en sí el que hace la clase es el niño, ¿no? Solo la maestra es una guía. Nancy, gracias Nancy también por lo que nos compartes. Felicito y valoro también lo que tú nos dices. Ahorita el niño tiene que ser crítico, ya no es la parte memorística, ya eso ha cambiado. Si bien es cierto, aún en algunos colegios se mantiene esa, digamos, esa metodología, esa manera de enseñar, ¿no? De dar del aprendizaje. Tenemos que ir adecuándonos y eso es poco a poco. Creo que ustedes son una camada o van a ser la nueva generación que va a transmitir algo distinto también en la realidad que estamos viviendo, ¿no? Ahorita los niños tienen que ser más reflexivos, analizar, trabajar sus habilidades sociales, entre otras cosas, y de ustedes va a partir mucho ello, ¿no? Ustedes están aprendiendo y lo que están aprendiendo con estos cursos también lo van a implementar con sus estudiantes. Recuerden, no es solamente que ya aprendí, ya llevé la carrera y nomás me quedé. Tengo que seguir capacitándome porque siempre hay cambios. Parte del desarrollo del pensamiento también tiene que ver con la investigación, con qué cosas o algo, qué novedades puedan estar dándose en función de algunas investigaciones o acciones que se puedan ir realizando. Así que hay que seguir siempre implementando. Muy bien, gracias Nancy. ¿Alguien más que desee dar su opinión sobre esta frase? Me parece que ya no, que ya está todo dicho. Esperemos que si tienen alguna duda me hacen mención. Y bueno, igualmente la reflexión es para ustedes, ¿no? Es que ustedes innoven, crean, vean siempre lo mejor de ustedes, que esa vocación que lo tienen lo plasmen, que esas habilidades que ustedes tienen lo sigan plasmando en sus estudiantes. Acá Nirvana nos ha escrito lo siguiente. Nirvana nos menciona que el niño va aprendiendo de manera más autónoma, donde él, a través de la experiencia directa, él fortalece su pensamiento deductivo, creativo y crítico. Así es, ¿no? Entonces, el niño va aprendiendo, obviamente, de una manera que viene, digamos, estimulado, motivado por una persona. En este caso, esa persona son ustedes, las docentes, son las familias o los papás que están detrás de él, ¿no? Eso les va a ayudar muchísimo a que se siga desarrollando y qué tan importante es ese entorno, ¿no? La parte afectiva que no se quede de lado. Tiene que haber mucho apoyo, motivación para que el niño siga escalando, siga avanzando en este proceso. Gracias, Nirvana, también por compartir tu comentario. Me parece que ya todos han, bueno, las que han querido participar han participado, les agradezco. Y eso me ayuda bastante porque me motiva y también me estoy dando cuenta que están conectadas con lo que estamos tratando el día de hoy. Muy bien. Y vamos a seguir avanzando, si es que no tienen ninguna opinión. Y bueno, ¿no? Hasta acá. Es la bienvenida para ustedes, que en esta nueva etapa nos vaya súper bien. Entonces, ¿alguna inquietud sobre el curso, alguna información que desean ustedes transmitir? Por favor, las estamos escuchando o leyendo, si es que en el caso del chat lo quieran escribir. Espero que la siguiente semana que nos toque, aunque la siguiente semana es feriado porque es miércoles, pero cuando nos toque más de 40, de 48 personas que estamos ahorita de hoy, esperemos que estén
la otra parte que por X motivos no ha podido ingresar el día de hoy, ¿no? Así que a tener buen ánimo, chicas, a seguir avanzando, que si A o B algo las detiene, recuerden que es algo momentáneo, ¿no? Ustedes tienen la fuerza para seguir creciendo como personas y como profesionales también, ¿no? Como estudiantes que están por un buen camino. Entonces, esa es parte del curso de desarrollo del pensamiento, ¿no? Es un tema, son temas interesantes. A veces puede ser que algo un poquito aburrido con algunas informaciones o palabras técnicas, vamos a tratar de hacerlo más fácil, más digerible, más entendible, para que ustedes estén conectadas y también puedan participar. ¿Ok? Eso es lo que busco de ustedes, su participación, sus opiniones son muy importantes y son muy valiosas en todos los cursos, ¿no? Y obviamente siguiendo el proceso de ustedes, porque yo les he acompañado en primero, en tercer, en cuarto ciclo y ahorita en el quinto ciclo que estoy con ustedes. Listo, gracias. Voy a leer mensaje de Karina. El curso nos ayudará mucho para crecer, pensar y reflexionar para seguir estudiando. Así es, la reflexión es algo que ustedes tienen que seguir implementándolo constantemente porque la educación ya no es memorística, ya no es repetitivo, es netamente, como me dijeron acá, un pensamiento crítico, es lo que tú valoras en función de lo que has investigado también. Muy bien, chicas, así que listo. Las felicito a seguir avanzando en este proceso. Y ya nos estaríamos viendo de acá a siguiente miércoles, ya en septiembre, qué rápido se nos está pasando este año. Y vuelvo a recalcar, ¿no? Que para cada uno de ustedes siempre lo mejor. Y si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, nos estaríamos viendo de acá a la siguiente semana. ¿Muy bien? Gracias, Miss. Gracias a ti, Karina, bienvenida, bienvenidas a ustedes y también Gracias. bienvenidos a sus familias, porque yo sé que sus familias saben están detrás de ustedes. Ustedes pueden estar a través de la pantalla, del celular, de la PC o de la tablet, pero detrás está la familia acompañándolas en este proceso. Así que también la bienvenida a sus hijos, a sus esposos, a sus familias en sí, que también están aprendiendo junto con ustedes y junto conmigo, porque yo también estoy aprendiendo de ustedes. Muy bien, chicas, nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense. Bienvenidas nuevamente. Gracias, mi. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, Cuídense mucho. Miss. Hasta el día Gracias. miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Cuídense.